¿Y a ti qué te parece este tipo de evento? Me parece entretenido. Fue como para salir de la rutina y ojalá se repita. Muchas gracias. Me ha llenado de nostalgia poder volver a mi escuela. Donde viví, donde pasé mi infancia. Verlos también, a muchos de ustedes nos hemos conocido, nos topamos mil veces en la calle, cuando yo era niño, digo cuando era niño, no cuando era chico, porque sigo chico. Estoy tan contento que les voy a regalar una última música para que nos vamos en el... Alumno, ¿qué se siente volver a la Escuela Grecia de nuevo? Mira, ha sido muy emocionante porque principalmente me tocó encontrarme, bueno, con ex profesor, había un ex profesor que tuve cuando era niño, y también había vecinos, porque yo vivía aquí al lado de la escuela. Entonces fue muy interesante, fue muy bonito poder ver la gente, ya están viejitas ya mis vecinas, ¿no? Entonces me acordé mucho de mi madre, fue muy emotivo. Justo antes de comenzar a tocarme, me emocioné mucho y tuve que controlar ahí la emoción para poder tocar sereno. ¿Qué mensaje le podrías dar a los estudiantes de la Escuela Grecia? Mira, yo creo que como a todo... A todo niño, pienso que lo principal es que sigan sus sueños, en realidad, ¿no? Nosotros cuando somos niños tenemos muchas aspiraciones, queremos ser una cosa, queremos ser otra, y yo creo que si vamos con tesón y con energía y siendo fiel a nuestra idea, vamos a llegar. Yo siempre quise ser músico, ¿viste? De muy niño, y hoy día, bueno, puedo realizar con mucha alegría mi carrera y tener estas posibilidades de poder venir, por ejemplo, a tocar a mi ex escuela. Eso.